esta la solución de Petro para la disputa entre Guyana y Venezuela por el Esequibo. El presidente desde el Foro Económico de Davos insistió en la protección del Amazonas y el papel que tiene el consumo de combustible fósil en el conflicto que podría haber entre venezolanos y guyaneses. Desde el Foro Económico de Davos, el presidente Gustavo Petro planteó que la solución a la disputa entre Venezuela y Guyana debe estar atravesada por la no explotación del petróleo del Esequibo, pues advirtió que la discusión no debe ser solo alrededor de a qué país pertenece el hidrocarburo. En el caso de Guyana, hay que compensar a Guyana y a Venezuela para que el petróleo debajo de la selva amazónica en el territorio del Esequibo no salga. ¿Es posible plantearlo Inglaterra y Estados Unidos? Estados Unidos ha planteado el bloqueo de Venezuela, la posibilidad militar del conflicto en el Esequibo. Guyana, aliada con el Reino Unido, está en lo mismo. Lo que hay que plantearse no es quién es propietaria del Esequibo, sino que no salga el petróleo que hay en el Esequibo, dijo el presidente Petro, según lo citan en Blue Radio.